con noi a aprender mucho de intentar. Ahora que nos mirará por dos, ya no nos aguanta aquí a todos. Bueno, hemos pasado un día más. Hemos tenido una mala experiencia, que creo que no, que vamos a aparecer a la prueba. Una prueba que se llama Ficción Internacional. Y bueno, ¿cómo menos coches? Bueno, lo único que yo tengo que ver, que va a hablar con la afición, que la gente va. Entonces creo que algo es. Que han dado mucha gente, pero sí Pablo, un magnífico evento que antes al rally, me he dado cuenta. Entonces ahí fue. Como siempre, aprendiendo, cada pasada mejorando un poquito y haciéndose al coche, no hay más historia. Demasiado coche para mí, pero bueno, poco a poco. Esto se trata de correr, está bastante ajustado con los de arriba, van a correr mucho y habrá que correr como ellos, por lo menos. Llevamos ya la mitad y bueno, cuatro tramos y el coche perfecto, no hemos tenido problemas, nosotros creo que nos estamos defendiendo bien. Y nada, intentando correr lo máximo, ya que son los tramos de casa y intentando hacer disfrutar a la gente. La organización ha preparado unos tramos muy espectaculares y estamos disfrutando mucho, la verdad. Pues la afición es espectacular, es lo que más te anima y es lo que más te hace correr, la verdad que es lo mejor que hay. Molt bé, contents, el cotxe comença a anar com toca i molta calor, però el cotxe ve i nosaltres comencem a agafar ritme. Molta de gent, la gent se te tira al mig, dues o tres dubtes inclús menys que hi havia cotxes per mig o... però és que la gent se te fica al mig i t'anima. Molt bé, molt bé, l'afició un 10. De menys a més, el Castellà se mourà com... el cotxe costes per amunt i això li està costant un poc més agafar ritme. Però bueno, ara aquí sí que ja, segona passada, ja li he pogut agafar un poc més de ritme i per ara bien. Tramos muy divertidos, muy rápidos, vamos probando el coche, hemos hecho motor nuevo y bueno, lo estamos pasando muy bien. Bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Ha salido un tiempo bueno la pasada anterior, ahora hemos bajado bastante, pero no sé cómo están los demás, ya te digo, venimos a probar el coche hoy. Començat más o menos bé per veure un poc l'asfalt, com estava i el comportament del cotxe, i ara pues tira ja comença a anar bastant millor. Bien, a ver, las tres primeras pasadas bien, pero ahora creemos que hemos pinchado el coche, los rápidos de Calvi ha empezado a temblar un montón. Ahora nos pararemos, miraremos qué es y depende de lo que sea, o cambiamos aquí algo o vamos para asistencia. El rally está yendo bien, todo bien, copy bien, el equipo mejor, tiempo de estupendo, a disfrutar. La afición increíble, está todo lleno, está a reventar. Impresionante la afición que hay aquí en Mallorca. Pues fenomenal, está andando muy bien. Bueno, aquest tramos, en comparació amb altres, molt més ràpid. La veritat és que ha bastant diferència de velocitat, però la veritat és que molt divertit, molt divertit. El rally està anant molt bé, gràcies a Déu tens molt companys, la veritat. Per un rally molt discrets, llàstima que de primera hora ja hi ha hagut un període de baixes, però bueno, intentant fer el millor que podem, la gent d'aquí cor molt, la gent de Palma, tindrem de donar-se una hora bona. Sí, hi ha molta afició, o sigui, gent ben col·locada, no molesta i la veritat que molt bé. El que se tracta és d'aguantar, aguantar i anar acabant, perquè hi ha moltes baixes, cada tramo en queden 3 o 4 i és qüestió d'anar aguantant i intentar arribar al final. Bueno, de moment molt bé, els primers tramos... Potser de veure menys passa i bé,
provant una xarxa que estem intentant de muntar i per allà de moment va bé. La meva germana va oferir el cotxe per córrer en aquest ratll després de 18 anys que no... Sempre anava, anava el copilot, i feia 18 anys que no m'anava i estic passant un gust, això és molt divertit una altra vegada. Sí, està molt bé, jo de l'ego no tinc molt de temps de veure la gent, jo me vaig un pobre davant i jutjo, però no, veig que hi ha gent tota, està bé, per ser el temps que estem està molt bé. Temperatura el primer tramo, ara ens ha lesionat i el cotxe va bé, i aguantar i final de ratlli. El primer, el segon i el tercer tramo hemos hecho scratch, por ahora vamos más o menos bien, aquí hemos bajado bastante tiempo y a comer y a ver si por la tarde seguimos igual. Bé, està anant molt bé, t'hem disfrutat molt i fa bon temps. El cotxe va beníssim i disfrutant un munt d'un rally tan xulo. Bien, la verdad es que bastante bien. Hemos empezado un poquitín más flojo y poco a poco vamos intentando coger ritmo. Bien, muy bien. Disfrutando mucho, ya que veníamos de hacía tiempo sin correr. Disfrutando mucho porque mucha calor, pero aguantando ahí. Bien, hay bastante gente, animan bastante, la verdad que muy bien. Están andando de menos a más, estoy probando el cotxe... fa dues carreres que el provam i bueno, hem d'anar a acabar i anant agafant confiança. De moment han començat un parell de problemes, però han pogut solucionar i de moment bé, sense moltes complicacions més. Bueno, vamos haciendo y pasando mucho gusto, que es lo que cuenta. Lo demás, llegar a terminar es lo suyo. Oh, está muy bien. Hay mucha gente y se lo están pasando bien, seguro. Están bastante bien. Me estoy divirtiendo. Está brutal. Es una pasada. Y súper bien todo. Bé, molt bé, una monada. La veritat que estem acompanya, disfrutant, molt bon ambient, per tant, que continuï, que puguem acabar, que és l'important. Bastant afició, sobretot aquí en el Coll d'Estors, que hi ha bastant més puesto per poder saturar això, però molt bé, molt bé. La veritat que l'afició empeny. Ha estat bastant bé, estic molt content. Cotxe nou, estan provant. Tenim un poc de fallos en la temperatura de soli, però bueno, bastant contents. L'afició està espectacular, n'hi ha bastant de cotxe, n'hi ha bastant de gent, i bueno, a disfrutar amb la gent, que és el principal. Thank you.
y 4 poco y sucia derecha 2. 50 tarde derecha 2 mancha. Derecha 2 mancha, por izquierda 3 larga. Se cierra guarda raíz partido. Por izquierda 3 buena camino. Por derecha 3 larga, fin cierra el team. Fin cierra el team. Bien.